Ya estamos, Gaby. Así es, ingeniero. Ok, buenas noches. Les damos la bienvenida al campus colegiado del Colegio de Ingenieros del Perú. A todos los que nos acompañan, les agradecemos registrar su asistencia en el link que aparecerá en el chat. Esta noche nos acompaña Jorge Luis Camó Montalado. Él es ingeniero administrativo, miembro del Colegio de Ingenieros del Perú, experto en negocios internacionales, máster en dirección de negocios internacionales. Ha realizado estudios de especialización en diferentes áreas de los negocios internacionales, como son aduanas, negociaciones internacionales, logística internacional, carga de aérea peligrosa y un posgrado en Pedagogía Universitaria en la Universidad de Lima, aquí en Perú. Se ha desempeñado como ejecutivo en diferentes empresas peruanas como Soroban, Minero Perú, Asociación de Exportadores ADEX, Centros Académicos de la Asociación de Exportadores en España. Y desde el 2012 es fundador y CEO de la empresa Campbell Logística y Business Worldwide, empresa que es una empresa de logística internacional y agentes de compras internacionales. Asimismo, es fundador de la empresa Inti Worldwide, que tiene base en Hong Kong. Coqui, como docente, ha impartido clases en la especialidad de marketing internacional, negocios internacionales y ferias y misiones comerciales e internacionales de la Universidad Tinka Garcilaso de la Vega, en IPAE, en CEADEX. Esta noche, Coqui abordará un tema muy importante: ingeniería administrativa disruptiva. Él intentará derribar mitos que frenan los pequeños emprendimientos globales. Buenas noches, Coqui, bienvenido. Gracias, Lourdes. Buenas noches con todos. Un placer realmente estar compartiendo con ustedes esta iniciativa y encantado de poder contar un poco nuestras experiencias a partir de la, digamos, del negocio internacional y de las actividades que hacemos cotidianamente. No sé si comenzamos ya. Sí, comencemos, por favor. Ok. Tengo una. No sé cómo quitar esto que tengo acá. A ver. Ah, ahora. Bien, como mencionaba Lourdes, la idea es un poco contarles las experiencias que venimos desarrollando nosotros y motivar a que se entienda, digamos, un poco la forma en que se pueden hacer negocios internacionales desde pequeños emprendimientos. Cuando hablo de pequeños emprendimientos, hablo de repente de una iniciativa, no de un contenedor completo, sino de repente un pallet, de repente 100 prendas, no sé, un lote pequeño de artesanías o lo que se les pueda ocurrir, digamos, desde la perspectiva de una venta internacional. Antes de comenzar, quisiera mencionarles dos casos que conozco muy de cerca y que creo que van a centrar la imagen de lo que queremos hacer. Miren, Jingline es una marca desarrollada por José Gutiérrez. José Gutiérrez es un chico peruano que radica acá ahora y que inició su andadura en esto de las prendas, encargando la fabricación en Gamarra, en Perú. Comenzó a hacer importaciones y ahora maneja esta línea. Ha dejado de fabricar en Perú por problemas de tipo administrativos y cosas que tienen en Perú y ahora lo hace desde Portugal. Pero miren, comenzó con poquito, una caja de prendas fue la primera que trajimos. Quiero también señalarles otro ejemplo. Frutas Marielita es una marca, una empresa
que comenzó hace más o menos 15 años, la conozco desde su primer palet, ¿no? Y también es de una peruana, Mariela Luna. Ella comenzó trayendo un palet de plátano macho y ahora importan entre 200 y 300 contenedores de fruta tropical al año. O sea, es una de las principales importadoras en Mercamadrid. Pero, ¿qué es lo que tienen en común estas dos personas? Primero, que ninguna sabía nada de comercio exterior. Ninguna. Ni Mariela ni José. Segundo, tenían muy poco capital. Y tercero, y lo que más me llamaba la atención, era que no conocían los productos. Simplemente tenían una idea que se podía hacer un negocio con esto y se lanzaron. Pero recuerden, la primera importación de José no fue más allá, me parece, de 60 o 70 mallas deportivas, y en el caso de Mariela Luna fue un pallet de plátano macho, que es completamente inusual, ¿eh? Porque eso no es rentable desde un pallet, sino un contenedor. Pero bueno, creo que esto les da una idea de que hay cosas que sí se pueden hacer cuando uno comienza de a poquitos, o sea, es posible. Y les hablo de hace 15 años, y en el caso de José, de hace unos 4 o 5 años que lo conocí en una conferencia como esta. Entonces, con estas dos premisas, queremos señalar nuestros objetivos para hoy. ¿Cuál es nuestro objetivo? Primero, visualizar estrategias potenciales de acceso al mercado de la Unión Europea. O sea, ¿cómo podríamos entrar en la Unión Europea con nuestros pequeños emprendimientos, si tuviéramos una idea, ¿no? Voy a reseñarles una secuencia lógica, digamos, de cómo es que un producto llega desde Perú hasta España y cómo se puede distribuir en España y en la Unión Europea. En esta parte es importante observar de repente quiénes son los que participan, qué es lo que deberíamos saber. Y finalmente, identificar costos básicos, ¿no? O sea, porque para que tengan una idea, porque muchas veces decimos, uy, ir al extranjero cuesta un dineral. Ahora ya no es así. Es un poco más factible de realizar, ¿no? Un par de consideraciones iniciales. Todo lo que vamos a tratar acá son aspectos reales, o sea, lo que está sucediendo, lo que hacemos cotidianamente, ¿vale? Es información actualizada y es lo que pasa ahora. Muy importante, no todos los productos que ustedes puedan tener como idea son factibles para ustedes o para la Unión Europea. Por ejemplo, si ustedes pretenden exportar algún producto cosmético a la Unión Europea, es de cajón que aquí tiene que haber alguna empresa o ustedes con su propia empresa con las autorizaciones sanitarias necesarias para poder realizar este tipo de importación. Si no, es imposible. De hecho, nosotros tenemos un producto que se llama Alimport Spain, ¿no? Que lo que busca es facilitar la importación de mucha gente que ahora toma iniciativas a través de Alibaba, ¿no? Importan productos, comienzan, pero no han visto que no se puede importar o no tienen las licencias, y cuando la mercancía llega acá no la pueden importar, pierden la inversión y tienen una serie de problemas. Y finalmente, tomar esta información como referencial. O sea, cada uno de sus proyectos tiene que ser analizado y validado uno a uno para su propia expectativa. ¿Vale? Bueno, comencemos ahora. ¿Cómo es la operativa de una venta internacional? ¿Quiénes participan? ¿Qué debería saber? Lo primero que tenemos es, en este caso, están ustedes como emprendedores, ¿no? Con cualquier producto, ya sea un producto tangible, una prenda, un mango, o sea, lo que sea. Y también los intangibles, que ahora está muy interesante ese tema, como veremos más adelante a través de la e-residence del país de Estonia. Entonces, lo primero que tenemos es una idea, un producto, un emprendimiento. Cuando ya se decide llevar ese producto al exterior, lo primero que tenemos que hacer será contactar con un transitario, y bueno, aquí en España se llama transitario, en Perú es agente de aduanas, ¿no? Este agente de aduanas es el que, de alguna manera,
intermedia o gestiona todo el proceso de la logística internacional. ¿Vale? Entonces, muchas de las cosas que vamos a ver a partir de ahora normalmente son totalmente transparentes para ustedes como exportadores o importadores. ¿Vale? Porque es el transitario el que se encarga de todo. Pero es interesante que en este momento solamente reconozcamos una probable secuencia lógica. Lo siguiente es que el transitario, una vez que ustedes lo han contratado, él puede realizar el transporte, digamos, desde su fábrica o de su centro de producción del producto hasta el almacén del transitario o de la aerolínea o de la naviera que va a transportar el producto. Y entonces tenemos, digamos, lo primero que es que ya sea exportación o importación, tienen que pasar por aduanas. Y también, nuevamente, es el agente de aduanas el que realiza la gestión para que este producto pueda ser enviado al exterior o recepcionado desde el exterior. Los agentes de aduanas coordinan el transporte aéreo y el transporte marítimo, ¿no?, con la naviera o la aerolínea. Aquí hay una serie de detalles para poder contratar el espacio en un contenedor o en un barco o en una aerolínea. ¿Vale? Una vez que tenemos contratado esto, digamos, la mercancía ingresa al aeropuerto o al puerto marítimo que corresponda de salida en Perú e inicia el viaje. Transcurrido el tiempo necesario, pues llega al puerto o aeropuerto de destino, ¿no? Y allí nuevamente hay que hacer la participación de aduanas. O sea, encontramos aún una barrera, digamos, que es la aduana del país de destino, que tiene que realizar inspecciones si son necesarias. Por ejemplo, un producto perecedero, frutas, tienen que venir con un certificado sanitario, tienen que venir con una serie de detalles que permiten el ingreso de esa mercancía. Y así con cualquier producto. Y por supuesto, hay que pagar los aranceles y el IVA que corresponda para llevar adelante esto. Aquí nuevamente entra el transitario, en este caso en España, o el agente de aduanas. Los he puesto iguales porque realizan las mismas gestiones, pero tener en cuenta que cada uno de estos puede coordinar indistintamente. Una vez realizado el despacho de aduanas, la mercancía se lleva a un almacén en el cual puede ser un depósito franco, puede ser un almacén normal, ¿no? Y de allí se procede al transporte. Esto a nivel de España o a nivel de toda la Unión Europea. Y finalmente, bueno, pues llega al distribuidor. Entonces, esto es más o menos la secuencia, no es necesariamente el orden lógico, pero es la secuencia que más o menos sigue todo producto cuando llega a un país. Y si ustedes fueran a importar de España a Perú, por ejemplo, es lo mismo, pero al revés. ¿Vale? Son los mismos actores y es las mismas acciones. Su transitario o su agente de aduanas podría ser su socio estratégico. Si ustedes quisieran ver, por ejemplo, que tenga la iniciativa de venir a vender directamente en España o en la Unión Europea, este actor, digamos, de la cadena física internacional es el que les puede informar de todos los conceptos que ven acá y que de alguna manera entran en el proceso de exportación. Más adelante vamos a ver con un poquito de detalle. ¿Cómo trabaja un transitario? Normalmente los transitarios integramos redes globales de transitarios. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros pertenecemos a la WCA, que tiene 10.000 transitarios en casi 180 países. Entonces, si por ejemplo yo quiero saber de Perú, como es el caso y veremos más adelante, yo he llamado a un transitario peruano de nuestra asociación y le he preguntado cuánto cuesta sacar un metro cúbico de mercancía de Perú hacia España. Y si lo quisiera hacer desde Pakistán o de China o de cualquier otro país, lo hago porque tengo 10.000 transitarios a los cuales puedo consultar. Esto es muy importante porque de esta manera ustedes podrían saber cuánto les cuesta traer, por ejemplo, un producto de China a Perú. Su transitario podría decirse. Contrata fletes. Nosotros hacemos la contratación de los fletes, ¿no? Por ejemplo, en este caso he puesto LCL en rojo, que es para flete marítimo,
que es la carga consolidada. O sea, no un contenedor completo, sino, por ejemplo, 10 cajas, un pallet, lo que sea. Full container o charter completo, ya sea de aviones o de barcos inclusive. El transitario conoce todos los regímenes aduaneros, lo que hay que pagar, qué se necesita para entrar a un determinado país. También realiza los despachos de aduanas, las inspecciones, la liquidación de impuestos, ¿vale? En función de la partida estadística y del volumen en que esté grabado el producto para ingresar al país. Y también una cosa muy importante, sobre todo que estamos ahora hablando para exportar desde Perú sin estar en Europa, ¿no? Que son capaces de realizar todas las gestiones de almacenamiento, picking y distribución del producto por cuenta de ustedes, ¿no? Como si fuera su socio de ustedes, ¿no? Se puede subcontratar todo acá. Finalmente, esta imagen, pues lo único que señala es que vean al transitario desde esta perspectiva, o sea, puede desarrollar cualquier tipo de transporte, mercancía, equipo y en cualquier país. Vamos a hablar de costos ahora, ¿vale? Lo siguiente es simplemente una referencia para no asustarnos. Normalmente decimos, cuesta mucho llevar un producto. No es necesariamente así. Vamos a hablar de un producto. Lo que he hecho es un cálculo para un metro cúbico de cualquier producto, pero de carga general, ¿vale? O sea, no mercancía peligrosa, no perecedero, porque eso ya tienen otras consideraciones. Entonces, vamos a establecer cuánto cuesta, por ejemplo, si ustedes cogieran una caja de un metro, de un metro, de un metro, con cualquier producto dentro y traerla hasta España. Como referencia, ¿qué cabe en un metro cúbico? Por ejemplo, unos 900 auriculares inalámbricos, como los que están ahí, esos son unos Bose, unas 10.000 mascarillas FFP2 que las deben conocer porque se han usado mucho en esta temporada y se siguen usando, y por ejemplo, unas 1.100 mallas deportivas, que es el producto de José que les había comentado al inicio, ¿vale? Entonces, ahora, costo logístico básico. Lo primero, los gastos FOB de Perú. ¿Qué implica esto? Implica el despacho de aduanas, el aforo, los BL, los gastos, tasas, etcétera, y el transporte, en este caso considerándolo en Lima. 490. En Perú es bastante elevado esto. Aquí no cuesta así, aquí es la tercera parte, ¿vale? Pero por alguna razón en el Perú sucede esto. Por ejemplo, José decidió no seguir fabricando en Perú por esto, porque había mucha restricción, mucho problema. Pero bueno, esto se puede mejorar dependiendo un poco del transitario, en fin. Pero si bien es cierto, a nivel de Latinoamérica siempre es bastante más caro. Después que la mercancía está despachada, recuerda la secuencia anterior, vamos al flete marítimo. Yo aquí, el flete marítimo en realidad es 52 euros para un metro cúbico. Pero acá yo he incluido todo lo que se cobra en una naviera, ¿no? Por un metro cúbico, que son el THC, el AT3, el BL, son tasas especiales. 234 euros. El despacho de aduanas, una vez que ha llegado a España, 70 euros para esto, más o menos. Y el despacho de aduanas, bueno, aquí después habrá que incluir los aranceles en el caso de, bueno, muchos de los productos de Perú están exonerados y normalmente se paga un IVA de 21%. El transporte local ya está despachado de aduanas, ahora hay que llevarlo del puerto o del aeropuerto al almacén que corresponda, donde se quedará el producto o donde será entregado. Para un metro cúbico, normalmente 34 euros. En el caso de, esto es desde Puerto de Valencia hasta nuestros almacenes en Ribarroja. Si avanzamos un poquito más, ahora vamos a ver cuánto cuesta tener en un producto, un metro cúbico, en un almacén en España, en este caso. El costo es de 0,20 euros, 0,20 centavos de euros por metro cúbico. Es decir, si ustedes tuvieran la carga aquí 60 días, tendrían que multiplicar 60 días por 0,20 euros, ¿no? Y contando 7 días libres. Hay algún gasto de descarga que es de 6 euros fijo, pero bueno, esto es lo que costaría tener ahí.
Importante saberlo porque esto les da una idea. Si ustedes calculen, un contenedor tiene normalmente entre 20 y 22 metros cúbicos, para que tengan una idea de cuánto les puede costar tener almacenado aquí esto. Después, el gasto de almacén, picking por unidad de pedido. ¿Qué es el picking? Es la acción que realiza el almacén. Ustedes envían una caja con 100 prendas, ya envasadas y todo. Entonces ellos abren la caja y seleccionan una de las prendas según código que ustedes han determinado, lo entrega a un distribuidor o al transportista. Eso 0.29 por cada una de las piezas. La distribución a toda España, hasta un kilo en 24-72 horas es de 2.95. Y si esto lo quisieran enviar al resto de Europa, de la Unión Europea, de la Unión Monetaria Europea, de 2 a 5 días, en promedio unos 7 euros. ¿Vale? Esto es un poco toda la secuencia logística y los costos aproximados que deberían incurrir. Ahora, vamos a hablar de hechos, no de mitos, ¿no? Que es lo que nos reúne en este caso. Recuerden que la idea es, de alguna manera, lograr que abramos un poco nuestro panorama, nuestra visión de empresa o de estrategia o de iniciativa al mundo, porque en realidad ahora es fácil llegar al mundo si se tocan las puertas correctas, ¿vale? Vamos a ver algunos de estos mitos que en base a nuestra experiencia normalmente se encuentran las personas. Mito uno es, vender en la Unión Europea es complejo. Necesito ser experto en negocios internacionales antes de iniciar. Esto es sí y no. Acaban de ver, yo les he demostrado con los dos ejemplos que les he dado anteriormente, dos personas sin ningún conocimiento logran montar una iniciativa exitosa e interesante. Entonces, sí puede ser muy complejo, pero no hay que ser un experto. Lo más importante es saber a quién preguntar. Una de las características de estas dos personas y de los muchos que atendemos diariamente es que son preguntones. O sea, preguntan. Dicen, oye, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer el otro? A veces se chocan con transitarios que no están por la labor y le dicen, oye, mira, aprende primero y después me vienes a pedir cosas. Pero nosotros normalmente tenemos un paquete específico para esto y les ayudamos a hacer sus importaciones, ¿no? O sea, es importante tener un buen transitario. Un transitario que tenga redes, que integra redes, que les pueda facilitar toda la información. Y preguntar a más de uno siempre. Lo otro importante es comprender cómo funciona el proceso logístico. Es un poco lo que les he reseñado anteriormente, pero habría que verlo con más detalle. Y muy importante, informarse y contrastar los regímenes fiscales del país al cual ustedes se quieran dirigir, sobre todo en el caso de certificaciones y licencias, ¿no? Dependiendo del producto que vayan a traer. Y según sea su estrategia o según sea el requerimiento, pues evaluar y trabajar con una contraparte local, en este caso puede ser, muchas veces son familiares de peruanos o de gente que está fuera de España, ¿no? Y que están acá, los cuales ayudan, o también hay empresas, ¿no? En breve nosotros vamos a desarrollar un proyecto que será el facilitar a todo aquel que quiera hacer una importación, pues hacer su representación fiscal acá. Estamos con eso, ¿no? Aquí es importante señalar, por ejemplo, pero no, más adelante lo vamos a hacer. En el mito 2, no soy residente de la Unión Europea, no puedo vender allí y tampoco poner una empresa. Es que no es necesariamente así. Sí se puede vender acá, directamente. Hay regímenes especiales que permiten traer la mercancía, por ejemplo, y ponerla en un depósito franco. Y esa mercancía en el depósito franco es como si siguiera en Perú. Sin embargo, está acá. Todavía no ha pagado impuestos ni ha pasado aduanas. ¿Pero qué implica esto? Por ejemplo, si ustedes venden maquinaria o productos que sean de alto valor, 2.000, 3.000, 4.000, lo que sea, dólares o euros, y quieren tener un stock acá para facilitar la venta, ustedes pueden enviarla, por ejemplo, al depósito franco con que nosotros trabajamos, se queda ahí a los costos que les he dado, ¿no? Esperando a algún comprador. Y en paralelo, ustedes podrían hacer una campaña de marketing online, por ejemplo, en Facebook o en LinkedIn, donde corresponda,
¿no? Y tratar de vender ese producto. Si alguien lo compra, en ese momento, el almacén lo entrega. Y se hace el despacho de aduanas, el cliente que ha comprado paga los impuestos directamente y de esa manera se perfecciona la venta, ¿no? Fíjense, ustedes han mandado su producto a España, lo han vendido desde Perú, han cobrado y les han entregado. Para cobrar, pues tienen PayPal, todos los sistemas modernos que hay ahora de pago. Y de esa manera, ustedes sin moverse de Perú han hecho una venta acá. No sucede lo mismo si estamos hablando de productos, pues, por ejemplo, prendas de vestir o las mallas de José. No se puede porque ahí tendrían que hacer un despacho por cada una de las mercancías y ahí el valor no lo justifica. Por lo tanto, en este caso, habría que mirar de tener algún despachante de aduanas, perdón, algún socio acá o poner una filial acá, ¿no? Pero bueno. E-Residence de Estonia es una iniciativa de Estonia en este caso que les otorga a ustedes una residencia de negocios, porque le llaman E-Residence. Es un país muy interesante porque yo le decía a Lourdes hace un momento que lo único que no se hace allí vía online es casarse. Por alguna razón les obligan a ir. Pero todo lo demás es online. Entonces les entregan en 3 semanas más o menos dura el trámite, si cumplen los requisitos, una e-residence. Con esa e-residence ustedes pueden poner una empresa estonesa en 48 horas. El costo es más o menos de 300 euros. Esto es muy interesante, sobre todo para aquellos que tengan servicios de tipo online, financieros, asesoría, marketing, calculistas, qué sé yo, cualquier cosa que puedan vender que no sea físico, ¿no? La podrían vender a través de una empresa constituida allí. De hecho, en el Perú hay 66 e-residents, justo la revisaba ahora, ¿no? La estadística de Estonia, y hay 66 e-residents. No sé cuántas empresas se habrán puesto con esas 66 e-residents, pero consideren ustedes que a nivel del mundo, a nivel de casi 170 países, hay 80.000 e-residents otorgadas ya. Y de esas 16.000 se han constituido en empresas. Entonces, esto es muy interesante porque ustedes pueden trabajar esto para productos intangibles. Sobre todo creo que en ingeniería tenemos muchos que hacen algún tipo de servicio de esta naturaleza. Si fueran productos físicos, aquí sí ya se complica un poco más la cosa porque la única forma de hacerlo, y es claro, es que al tener una empresa estonesa, ustedes puedan enviar, por ejemplo, todo su producto a un Amazon FBA y de esa manera Amazon lo recibe, o sea, su empresa estonesa recibe el producto, lo despacha de aduanas, lo mete en la Unión Europea, se lo entrega a Amazon y Amazon desde Estonia distribuye al resto de Europa. Aquí ya son un poco más de detalle porque Amazon para este tipo de servicio les exige un mínimo de inventario, etcétera, y es un poco más caro. Pero la posibilidad existe en estas circunstancias, ¿vale? Mito 3. No tengo presencia en la Unión Europea, no puedo gestionar el stock y la marcha de la empresa. Como hemos podido señalar, en realidad es no, porque sí que se puede contratar, subcontratar absolutamente todos los servicios. Pueden ustedes subcontratar aduana, pueden subcontratar almacén, pueden subcontratar las entregas, todo. Y normalmente el transitario local, por ejemplo en nuestro caso, nosotros somos una empresa realmente pequeña, pero hacemos todo esto. ¿Por qué? Porque a su vez nosotros subcontratamos todo, ¿no? Entonces se puede hacer. Lo importante es señalizar y estar más o menos bien orientados en el tema. Y todos los gastos logísticos y gestión son tercerizados en este caso. El mito 4, y esto es lo que siempre nos rompe la cabeza, ¿no? Las inversiones en publicidad y marketing para poder vender en la Unión Europea o en cualquier lugar donde vayamos. O sea, ¿cómo vendo? ¿A través de qué? ¿Qué inversión debo hacer? ¿No? Esto ya no es así necesariamente.
Yo recuerdo la primera vez que vinimos a Europa, veníamos a hacer promoción de los productos artesanales de Perú. Y vinimos a la feria de la Interfit. Recuerdo mucho que vinimos con César Soriano, pues muchos de ustedes lo deben conocer. En ese tiempo no había ni siquiera teléfonos móviles, si mal no recuerdo. Hablar por teléfono era una locura. O sea, hablar por teléfono con Perú, te ibas a una cabina y tus pesetas se iban, pero como agua. Y era un problema, o sea, eran mundos diferentes. Ahora ustedes con su teléfono están conectados todo el día, desde allí pueden hacer todo, ¿no? Entonces, se ha facilitado muchísimo esto. En fin, lo que les decía es, la inversión no tiene que ser grande. Las plataformas como Amazon o eBay facilitan mucho esto. Si bien es cierto, tienen sus complicaciones, ¿no? Como todo, ¿no? Pero, por ejemplo, en Amazon, un Amazon FBA puede tener un 15% de valor de su producto no prometido, pero ustedes le entregan y ellos se encargan absolutamente de todo. Y en eBay, el costo de la, digamos, ustedes ponen un producto en eBay sin costo. Y cuando venden, ¿no? Les cuesta un más o menos, en promedio total, a nosotros nos cuesta entre un 6 y un 9% del valor de la mercancía cuando hacemos publicidad dentro de ellos, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Que claro, o sea, cuando alguien busca en eBay, por ejemplo, mascarillas, le salen cientos, y hay miles, millones de gentes que están mirando esto todos los días. Pues se dan cuenta, o sea, sin una inversión fija como era antes, por ejemplo, nosotros recuerdo que invertimos más de 4 mil dólares solo para llegar a la feria Interfit y esperar que venga la gente. Ahora no, es la gente la que busca a través de los medios, ¿no? Entonces, además, por ejemplo, aquí, entidades como los bancos, la Caixa, también ahora se han sumado a este asunto. Ellos tienen cientos de miles de clientes y ahora los quieren monetizar. Entonces, si tú metes un producto en su red de ellos, de la Caixa, de mi banco, por ejemplo, me cobran 0.49, me parece, por ciento de lo que yo venda a través de ellos. Algunos datos, por ejemplo, Shopify es una plataforma en la cual nosotros tenemos la tienda online, ¿no? Y Shopify me cuesta 31 euros al mes. Y cualquiera de ustedes lo puede hacer. O sea, es sencillo. Ustedes se meten, bueno, tienen que trastear un poquito y ponen su página web ahí. Su tienda online, perdón. Canva es otra plataforma que cuesta 112 euros al año. Y todo, ahí pueden hacer todas las publicaciones de Facebook, de redes, etc. No, todo lo que ustedes están viendo acá está hecho en Canva, por ejemplo, ¿no? Hacemos avisos, tal, ya no contratamos diseñadores nosotros, lo hacemos nosotros mismos porque es muy sencillo, ¿no? Y por ejemplo, Holdec es un sistema que les permite a ustedes, por un valor de 120, creo, al año, tener toda la contabilidad, las cotizaciones, sus precios, todo online. O sea, yo a veces cuando viajo o he estado desde Perú, preparo cotizaciones, ¿no? A cualquier lugar, a través del teléfono. De hecho, cientos de emprendedores, de emprendedores, nosotros aquí lo vemos todos los días, realizan, tienen iniciativas para la importación y para emprender negocios. Conocemos casos de personas que, por ejemplo, comenzaron trayendo una muestra de un calefactor, era un técnico, lo desarmó y ahora trae contenedores. 2 años le ha tomado, pero está trayendo ya contenedores completos y así por el estilo, muchísimo. A algunos le va bien, porque lo hacen medianamente bien o se preocupan un poco más, y otros también tienen problemas, ¿no? Alibaba es una excelente opción también, por ejemplo, para el caso de que, supongan que ustedes tienen una producción cualquiera. Ustedes pueden entrar en Alibaba de forma gratuita, ¿no? Y a través de Alibaba vender sus productos en Europa y en el mundo. Y si ya quieren ir un poco más, que yo lo recomiendo, en fin, podrían usar ser Gold Supplier y se afilian a Alibaba. Y eso cuesta 1.200. Nosotros pagamos 1.200 al año, dólares. Bueno, estamos llegando a la conclusión ya.
En la UNE, en la Unión Europea, hay 400 millones de clientes potenciales aproximadamente. Y la pregunta es, ¿por qué es factible o por qué deberíamos pensar en esto? Primero, porque aquí tenemos el libre tránsito de personas y mercancías en todo el territorio de la Unión Europea. Por ejemplo, en el caso de José, inicialmente le recomendamos mirar China o Pakistán o India para el caso de sus productos, pero él no habla el inglés y se le enredaba demasiado. Y prefirió ir a Portugal. Cogió el coche, se fue a Portugal, porque ahí también se fabrica un poco más caro porque es Europa, pero ha conseguido un producto portugués que le hace las mallas ahora. Bueno, pues él ya no tiene mayores problemas, entiende más o menos el portuñol, se entienden, y de esa manera ellos le envían las cosas o él coge el furgón y maneja 6 horas y se regresa con su mercancía a España y la sigue distribuyendo acá. Eso es una gran cosa, porque fíjense, cualquier mercancía que usted tenga en España, ya nacionalizada, se puede vender a cualquier lugar de Europa, sin ningún problema. El desarrollo y el abaratamiento del uso de las tecnologías, ¿no? Abre muchos panoramas. La 5G se está implementando cada vez más aquí y eso va a facilitar muchísimo. Hace un momento les he señalado cómo es que podemos utilizar todos estos productos y todos estos desarrollos tecnológicos para poder aprovechar al máximo, digamos, una posibilidad de negocio. La iniciativa de Estonia como Estado Online es muy interesante, ya se los he comentado anteriormente, y lo que pasa es que esto arrastra también, o sea, cada vez más los estados y los gobiernos necesitan, digamos, meterse más en el tema de online. Esto está comenzando, aunque ya comenzó hace mucho tiempo, yo digo que a partir del 5G se va a mejorar muchísimo todo esto. Flexibilidad y accesibilidad a los operadores logísticos como nosotros. Nosotros, como normalmente hacemos, escribimos cosas de comercio internacional en nuestra web, nos capta gente de México, de Latinoamérica, de Perú, y nos escriben directamente. Muchas veces, sobre todo cuando viene de Perú, tenemos un trato especial y siempre a los compatriotas les tratamos de dar la mayor cantidad de información posible, ¿no? Pero fíjense, nos están contactando directamente desde Perú a una empresa europea y les damos los datos sin ningún problema. ¿Para qué? Para que puedan ellos iniciar. Entonces, lo que les quiero decir es, si no encuentran ustedes en Perú una solución, pueden ir a buscar otros transitarios a nivel global, sin ningún problema. ¿Vale? Entonces, esto así de sucinto era un poco la idea de que ustedes tengan, o sea, transmitirles un poco la noción de que desde nuestra perspectiva, yo personalmente pienso que cada vez la venta internacional, y entre paréntesis, si notan ustedes, yo no he hablado mucho esta vez de exportaciones ni de importaciones, he hablado de venta internacional porque entiendo que cada vez más la venta entre países y entre, digamos, continentes se hará de manera más natural. ¿Vale? Es decir, como si ustedes compraran en Perú, y yo no sé si en Perú funcionará, pero en AliExpress, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero comprar una cosa directamente desde China, yo me meto en internet y compro. Y he hecho la prueba, porque yo no me lo creía. He hecho la prueba y me ponen aquí mascarillas en una semana, desde China. Y el sinfín de productos que tienen ellos. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, pues en China están desarrollados de una manera increíble y ya les contaría yo lo que es China. Yo he estado allí y es una cosa impresionante lo que tienen ellos ahí montado. Y son capaces de enviar productos hasta acá. Una caja de mascarilla que vale 4 o 5 euros, te la ponen desde China acá en una semana. Y finalmente, las iniciativas y necesidades de emprendimiento en Europa y en España en particular. Aquí las cosas no crean que está todo súper bien, está también difícil como a nivel de toda la economía global. Sin embargo, hay mucha gente que necesita y está buscando productos. Normalmente lo están haciendo desde China. ¿Por qué? Porque a través de Alibaba encuentran todo lo que quieren. Pero también pueden haber otras iniciativas desde Perú que tengan un producto y ahí puede entrar, digamos, un poco las iniciativas de ustedes. Bueno, yo creo que hasta aquí la exposición y
Ah, bueno, esto que les sea, que finalmente las accesibilidades globales, las plataformas globales, eBay, Amazon, Alibaba y su apertura al mundo, bueno, hacen que la Unión Europea sea un mercado apetecible y factible. Bueno, yo terminaría acá y quedo gustoso a cualquiera de sus preguntas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Coqui. Es súper, súper Encantado. Interesante todo esto. En verdad hay que romper ese mito de que es imposible vender al extranjero, comprar en el extranjero, ¿no? Y sí, cada vez los mercados son más cercanos, cada vez se hace más fácil todo esto, ¿no? Solamente hay que arriesgarnos a hacerlo, ¿no? Las personas que quieran hacer sus preguntas pueden hacerlas a través de chat para que gustosamente Coqui pueda contestar y absorber las dudas que pueda tener. Por ahora no tenemos muchas preguntas, pero sí, o sea, ¿cuáles son los productos que tú verías desde acá de Perú con los cuales, bueno, la industria de textil ha sido una de las cosas importantes, ¿no? Gamarra era un productor interesante en un momento, pero claro, ahora la ha cambiado un poco, ¿no? Bueno, todo lo que es textil, yo en realidad les digo, o sea, lo que es textil sufre mucha competencia atroz, digamos, desde la perspectiva de los productos chinos, de los productos de Turquía, de la India, inclusive desde Portugal. De ahí viene mucho. Lo que pasa es que Perú tiene un valor diferencial, que es el tema de la calidad del algodón. Bueno, en el caso del algodón, el algodón Pima es muy reconocido y es bueno. Entonces, pero, por ejemplo, en el caso de José, el gran problema con el que se chocó fue justamente el productor de gamarra, pues por alguna razón no quería hacer facturas, no quería exportar, vendía a un tercero que a su vez hacía la exportación y los costos, ¿no? Finalmente terminó, bueno, desistiendo de esto, ¿no? O sea, pero sí, la única forma es diferenciarse. O sea, calculen ustedes que una prenda, en el tiempo que nosotros hacíamos prendas ahí en Perú, la proporción del costo hacia la venta era de 1 a 5. O sea, si te costaba 5, en términos FOB, perdón, en términos Egward, debía venderse aquí en 30 o 25. Y claro, son más o menos los estándares, ¿no? Claro, bueno, también aquí en Perú tenemos, como tú bien lo dijiste, el tema de los costos de aduana, ¿no? Que son bastante, bastante altos, ¿no? O sea, no suele suceder a nosotros, bueno, que es otro mercado totalmente diferente, pero cuando traemos algo, pues a eso tenemos que calcularle mínimo un 55% adicional, que es lo que nos va a costar los costos de aduana, ¿no? Sí, y bueno, es una realidad también que no está muy clara, ¿no? Porque si ustedes ven desde Ecuador, por eso es que Ecuador, en Ecuador los costos son bastante menores. Y realizan exportaciones, bueno, de Ecuador viene todo lo que es el plátano macho, mucha fruta, en fin, Costa Rica. También vende mucho acá productos especiales. Lo que pasa es que Perú tiene muchas potencialidades. Fíjense, una de las principales tema de la Unión Europea con respecto a Perú, los alimentos constituyen una gran parte de ese proceso exportador o importador en el caso español. Fíjense, hay iniciativas, bueno, con esto de que la gente viaja mucho, han aprendido, por ejemplo, a comer el mango del árbol, ¿no? O sea, el maduro como nosotros lo comemos en Perú, riquísimo. El mango que viene en contenedores jamás puede llegar a tener ese nivel de dulzura, porque un mango de árbol, digamos, madurado en el árbol, se vende o se come en una escala de Brits, como de que 14-15, ¿vale? Es la escala que mide el dulzor. Pero para que venga en contenedor y aguante la travesía, debe cortarse en 6-7 Brits. ¿Qué significa esto? Que aquí nunca va a madurar ni nunca tiene ese sabor que tiene ahí. Entonces, ¿qué pasa? Hay un mango que se vende en calidad premium aéreo. Y mientras para un contenedor tienes que tener, no sé si son 3 o 4 hectáreas de mango por allí, y procesarlo en una procesadora,
un pallet de mango tiene casi 600 kilos o menos, pero se procesa a mano. Simplemente se recoge el mango, se limpia, lógicamente tiene que pasar el control sanitario, fitosanitario que te siguen en la Unión Europea, se limpia, se pone en las cajas y vuela. Y por eso se vende un montón. Lo que quiero decir es, yo cuando estuve viendo el tema de mangos en Perú, pues claro, yo he visto lo que le pagan a los productores y es nada, ¿no? Sobre todo a los que son pequeños productores, una hectárea, dos hectáreas, que podrían al menos vender un palet o dos palets. Si se reúne esta gente, entonces podrían poner estos procesamientos, ¿no? Eso de hecho se hace en Perú, ¿eh? Pero lo hacen los intermediarios, con lo cual el productor sigue recibiendo nada. Sí, pues, a ver, tenemos aquí algunas preguntas. Dice acá, Jorge Luis, un gusto y muy prometedor webinar, te felicito. ¿Qué posibilidades ves a nuestras aceitunas? Para que tengan una idea, todas las semanas yo pago 4,50 € por un pote de aceitunas de este tamaño, ¿no? Que tiene, me parece, 500 gramos de aceituna de botija. Aquí no hay esa aceituna. O sea, aquí, bueno, es el país de las olivas, ¿no? De las aceitunas. Pero nosotros vamos y compramos esas aceitunas. Las de botija, las negras, ricas, que comemos ahí, porque aquí no hay. Es un delicatessen. Ya les digo, pagamos 4,50 € por un pomito de aceituna. Y bueno, y nos las comemos con mucho gusto. Lo que les quiero decir, o sea, este es el tipo de productos que se pueden desarrollar. Las aceitunas envasadas vienen aquí por un gran importador que se llama Nativo, me parece, y que genera, bueno, a nivel de toda Latinoamérica, productos importados, ¿no? La aceituna, en este caso yo supongo que es para un consumo muy limitado de nosotros que la conocemos, pero se le ha hecho probar a unos compañeros españoles y me dicen, oye, qué rica, ¿de qué lado es, no? O sea, lo que les quiero decir es, la diferenciación es importante. Lúcuma en pasta de lúcuma, creo que se llama, también las compramos. Y cada vez va entrando más, ¿no? Mira, aquí hay otra pregunta que dice Ingeniero Camó, buenas noches. Si quisiera comprar motores de motocicletas antiguas en la Unión Europea, digamos que ingresen en una caja de 1 metro cúbico, ¿cuánto me costaría aproximadamente traerlos a Perú? Uf, tendría que hacerte el cálculo, pero de aquí para allá, pues, pues lo que pasa es que en 1 metro cúbico vas a meter mucho más de un motor. Lo primero que tendrías que ver es si esos motores pueden entrar en Perú. Habría que mirarlo. Si quieres, pídele a las compañeras mi email, pásame lo que buscas y te hacemos una cotización inmediatamente, te la enviamos para que sepas. En este momento de cabeza no te lo puedo decir. Y acá hay otra cosa que nos preguntan, es ¿cómo ves el futuro en las exportaciones de arándanos y aguaymanto? Sé que Perú es uno de los principales exportadores de arándanos y está creciendo esto a nivel global. El aguaymanto entiendo que es más que todo para tema industrial, por el grado de acidez que tiene. Son productos diferentes, me parece. No estoy muy enterado de esto. Pero está arándano. Para que tengan una idea, miren, y el arándano que se consume, el arándano, la frambuesa y otros productos de ese tipo entran directamente desde Marruecos a los supermercados. O sea, normalmente se produce acá, pero poco. O sea, viene mucho de Marruecos y se consume en toda la Unión Europea. Y no tengo una información exacta si de Perú también está entrando esto aquí, pero Perú es uno de los principales exportadores de arándanos. Bueno, estamos produciendo hoy actualmente bastante arándano, ¿no? En Caraz, por ejemplo, tenemos grandes producciones de arándanos en este momento, ¿no? Sí, Perú está posicionado. Perú es uno de los principales productores, por ejemplo, de aguacate hass también, por el alto contenido graso que tiene el hass peruano, ¿no? Sí. César Castro, que nos está acompañando, nos escucha. Mi querido César. ¿Te aconsejarías una gran plataforma digital Mora, promover y vender nuestros productos?
Para, será. Seguramente es para sí. Sí, César, bueno, lo hemos conversado muchas veces, sé que es una iniciativa tuya muy interesante y que sí, o sea, creo que habría que hacerse. Yo creo que cada país y cada iniciativa de gobierno debería tener su propio esquema, ¿no? Lo que sucede es que, fíjense, hay cosas que no encajan a nosotros que estamos en esto. Imagínense que un kilo desde Costa Rica por vía aérea hasta España podría estar costando unos 80 o 90 centavos de dólar. Sin embargo, desde Perú, y hablamos de distancias, que son más o menos equivalentes, pues de Perú pueden ser 2 y pico euros. Entonces, ¿a qué vamos? O sea, si no podemos controlar eso, las grandes plataformas son las que lo pueden hacer ahora, y de hecho lo hacen. En el caso de Perú, nosotros estamos haciendo una iniciativa que, bueno, pasa por la creación de una escuela de negocios internacionales exclusiva, pero que no solo se va a quedar en escuela, sino que lo que va a hacer es precisamente esto, ¿no? O sea, montar una plataforma que, por ejemplo, César, tienes una iniciativa en cualquiera digamos, del norte, lo que sea, ¿no? Mango, por decir, y lo quieres poner acá, y se necesita, por ejemplo, que haya un distribuidor, nosotros haremos la representación. Pero no desde la perspectiva, digamos, del tradicional trader, ¿no? Que ahí es donde se corta el ciclo. La idea es que el dinero llegue al productor y sobre todo a los pequeños productores. Porque en vez de cobrar 30 o 40 centavos por su mango, de repente cobra 3 o 4 euros, ¿no? Entonces hay una diferencia muy importante porque esto sí que implica un desarrollo importantísimo. Y si hay alguien que va a hacer, pues, no sé, mallas de altísima calidad que vayan a pelear con las Nike de acá o con las de China, entonces la única forma es la diferenciación. Y obviamente, ante un pequeño proyecto de esta naturaleza, se necesita una plataforma que les dé cabida, ¿no? Pero eso ya se viene peleando años en el Perú, desde que íbamos con César Soriano, desde que íbamos a hacer las campañas aquí en Europa para los productos peruanos, ya reclamábamos de estos, ¿no? O sea, no se puede quedar uno simplemente en decir, mira, así es el comercio internacional, o iniciativas que ven, capacítate, no, o sea, es que hay que llevar de la mano a la gente, de la mano, o sea, y facilitarle las cosas para que no cometan errores y para que no se equivoquen. Y la única forma, pues, es comprometerse a un esquema como este, ¿no? Claro, que la gente no se desanime, ¿no? Por ejemplo, Héctor Villafuerte, que es el que nos ha preguntado pues, sobre las aceitunas, está entusiasmadísimo con eso, te va a escribir porque quiere ver de poder sacar sus aceitunas a Europa. Nos está Héctor, escribiendo. mi querido amigo, yo soy el primero que te va a comprar las aceitunas. Ya me vas separando un video completo para eso. Por supuesto, escríbeme cuando inmediatamente me pongo con tu tema. A ver. Y después acá tenemos una última pregunta que dice, buenas noches, en Europa, que nos las hace Katia Morón, en Europa hay restricciones en la compra de equipos médicos por parte de personas naturales como en Perú. Sí, No sé claro, es lo que les qué. señalaba anteriormente. Se ha cortado un poquito, pero sí, sí he entendido bien la pregunta. Sí, efectivamente, para poder importar cualquier producto que tenga que ver, por ejemplo, con el uso directo de un ser humano, o sea, cremas, exfoliantes, equipos de radio y tal, tiene que tener una licencia especial. Fíjense, de hecho, muchos médicos, odontólogos, y fisioterapeutas, por ejemplo, ven en China las máquinas que aquí les puede costar 3 o 4 veces más, las ven a muy buen precio y inmediatamente ellos asumen que por ser médicos pueden traer esos productos. De hecho, la semana pasada hemos recibido aquí un producto de un médico que había traído una máquina para hacer ecografías. Bueno, no una, la había visto muy bien y dijo, traigo dos para mí y tres más vendo, casi 20 mil dólares y no las puede vender.
mejor dicho, no las puede nacionalizar porque él no tiene la licencia. Y además cometió otro error, no están homologadas en la Unión Europea. Por lo tanto, lo único que le queda es devolverlas y ver si logra que le resarzan de alguna manera el dinero. Y las máquinas están allí en el aeropuerto desde la semana pasada. No se pueden despachar, entonces se van a regresar a China y a ver qué se hace ahí. Ese es el tipo de circunstancias que hay que evitar siempre. Bueno, Coqui, muchísimas gracias, ha sido súper chévere. César Castro no quiere terminar esto sin hacerte una pregunta final. Quiere saber quién pagó la paella, si tú o César Soriano. La pagamos a media. La curiosidad no lo deja. No, y él, César debe dos paellas acá de la última vez que se salió corriendo, ¿eh? Hasta ahora te todavía están buscando. Pregunta. Ok, muchísimas gracias, Coqui, gracias a todos los que nos acompañaron. No olviden registrar su asistencia y nos estamos viendo en un próximo webinar. Muchas Encantado. Gracias. Hasta luego.